Vero Camino Farjat, senadora de la República por Yucatán. ¿Y estás bien contenta? Contenta es poco, la verdad es que creo que hoy empieza, lo voy a decir de esta manera, empieza el cambio para nosotros que estamos en un partido, pero que también ese partido ganó la presidencia de la República y que llega nuestra primera mujer presidenta. Estuvimos muy atentos cuando la doctora dijo que hoy pues prácticamente es una, no una despedida, sino un hasta pronto del partido. Es su última, si es que nos acompaña, yo espero que sí, es su última aparición ya en un tema partidista y creo que el pase de estafeta ya de Mario hacia pues nuestra próxima presidenta de Morena, que por cierto tiempo de mujeres, no se les olvide, creo que va a ser algo inevitable y por supuesto algo añorado por muchas personas. Yo en mi calidad de senadora de la República estoy aquí con toda convicción, con todo compromiso, lista para servir a mi patria, no solamente en el Senado como ya lo hicimos con la reforma al Poder Judicial, sino también a nuestro partido Movimiento para que esto continúe. ¿Qué mensaje le darías a Mario Delgado, a la actual, al actual comité y a la que viene? Muchísimas gracias por su trabajo, gracias por aguantarnos dos campañas, porque sí fue una dirigencia que tuvo muchos embates y tuvo que enfrentar muchísimos retos. El pasar de un movimiento allá conformarlo a partido movimiento no ha sido fácil y hoy hay muchísimas personas que quieren pertenecer, que quieren estar, y eso hace que se vuelva más difícil ejercer la presidencia, la secretaría general en el caso de Citlali y por supuesto todas las demás secretarías. Pero estamos agradecidos, por supuesto, por el mantenimiento que se le ha dado al Partido Movimiento y, por supuesto, vamos a seguir aportando para que así sea en el caso de nuestra nueva presidenta. No quiero decir su nombre hasta que ya esté todo listo, pero pues ya saben ustedes quién es. Así es. Muchas gracias, Vero. Gracias a ustedes.